Hemos tenido el taller de circo con los chicos, la muestra anual que se hace en el viejo mercado. También hemos trabajado proyectos con los chicos del Huichán Ranquel. Hemos estado trabajando conjuntamente también con la universidad, con distintas áreas. Y bueno, la verdad es que un balance bastante positivo de lo que ha sido el año escolar. Es muy rica la propuesta del jardín en cuanto a talleres y también a extensión social. Sí, también se tienen en cuenta, bueno, poder establecer acuerdos con escuelas de barrios de acá de la ciudad. Y también las propuestas están dirigidas al taller de filosofía, de inglés, a través de la música, del arte. Siempre tratamos de hacer un nexo y una continuidad, ¿no?, con lo que es la sociedad también. Siempre que proponemos talleres y muestras, la población nos supera, ¿no? Y cada convocatoria que uno hace a trabajar un taller con las familias, porque este año se han trabajado muchos talleres con las familias, la convocatoria es masiva, siempre viene el papá, la mamá, hasta te preguntan, puede venir la abuela, puede venir el tío, y bueno, y se disfruta, y es lo que hoy por hoy queremos rescatar, ¿no? La presencia de la familia cada vez más en los chicos, ¿no?